Dos personas murieron durante las protestas que se encuentran desarrollándose hace ya una semana en Perú, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Y son 8 las víctimas, informaron autoridades de ese país. Un joven identificado como Cristian Rojas Vázquez, de 19 años, falleció este miércoles por la mañana en un hospital de Abancay, la capital del departamento de Apurímac, donde estaba internado desde el sábado. Rojas Vázquez había sido trasladado desde la vecina Andahuaylas, reportó el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega en un comunicado que reprodujo el diario limeño La República. Por otra parte, un hombre no identificado perdió la vida esta mañana durante la toma de un puente en Virú, en el departamento norteño La Libertad, confirmó el jefe regional de la Policía Nacional del Perú, general Augusto Ríos. Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la policía ni por arma de fuego. Ya se lo ha ingresado a la morgue, se ha hecho la necropsia de ley. La muerte habría sido por golpe con objeto contundente, le ha caído una piedra, afirmó el oficial. Con las muertes de Rojas y de este hombre no identificado, ascienden a 8 la cifra de fallecidos durante las manifestaciones en las que los seguidores de Castillo reclaman también la salida de Dina Boluarte de la presidencia, quien fue designada por el parlamento peruano tras destituir al mandatario. El resto de los fallecidos son 2 menores de edad de 15 y 16 años, otros jóvenes de 18 años y un hombre de 38 años, según informó la Defensoría del Pueblo. Perú vive desde el miércoles pasado protestas callejeras en Lima y al menos 12 de los 24 departamentos regionales, que en varios casos incluyen cortes de rutas, enfrentamientos entre manifestantes y policías, ataques a edificios públicos y tomas y saqueos de instalaciones empresarias. En ese contexto, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Somos más que noticias. Más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.